Resurrección, Dirilis Artugrul. Le corté la lengua insolente a Duru, la esposa de Korkut, venenosa como una serpiente. Con ese mismo veneno, consumiré el corazón de su anciano esposo, Bey Korkut, en el mismo campamento. Te pedí mucho, Aitolun. Pero lo peor fue pedirte que fueras la esposa de Korkut. El olor de ese viejo se me quitará tarde o temprano. Pero tu beilicato fronterizo será siempre el mástil de los Zogus. Mientras Tuktekin se besuquea con Yokche en su tienda nupcial, su padre Korkut estará muriendo en la suya en silencio. La noche de bodas será la muerte de Korkut y de tu nacimiento, hermano mío. ¿De qué manera te podré pagar, Aitolun? Si me disculpas, hermano, tengo cosas que hacer en mi tienda. Me ayudas a encontrar lo que esa ramera de Aitolun esconde en su tienda. ¡Basta! No puedo traicionar a mi bello, a mi señora. ¿Qué es lo que ocultas, Banu Jijek? Resolver este asunto viene antes de cualquier cosa. Es tu responsabilidad con el Bey Korkut. ¿Banu Jijek? Jijek. Banu Jijek. ¿Dónde estabas? Te estaba buscando. ¿Qué haces aquí? Estaba ordenando el lugar, mi señora. ¿Es hora de ordenar? Haz las cosas que te dije que hicieras, Banu Jijek. Claro, mi señora. Banu Jijek, estás en las nubes. Desde que llegaron los Kaji, no tenemos más que problemas. Deberías poner atención. No olvides tus deberes en esta tienda. ¿Está claro, Banu Jijek? Guerrero Dogan. Quiero decir que lamento tu pérdida. Sé que Deli Demir fue más que un padre para ti.
Gracias. Escúchame. Sobre lo que pasó antes... Lo dejaremos atrás. Vamos a olvidarlo. Yo fui grosera contigo también. No tenía derecho a... poner mi daga en la garganta de un guerrero como tú. Gracias. Gracias. Banu Jijek. Ahora dime, ¿por qué sospechas de Aitolun? No puedo decírtelo, pero sé que esa ramera llamada Aitolun está tejiendo su malvada red en la tienda de mi tío Korkut. Ahora trata de infectar la tienda de mi madre. Por ti revisé recientemente la tienda de mi bey Korkut. Como una ladrona. Estuve cerca de que me descubrieran. Ahora dime. Pero dime la verdad. Si no me dices la verdad, te juro que te cortaré la garganta, Salchan. Dime, ¿por qué sospechas de ella? Banu Jijek. Antes de morir, tía Duro. Ay, Tolón. Era el amante de mi tío Korkut. La anciana que murió me lo dijo todo. Iba a saber más, pero ella la mató. Ella la mató, yo lo sé. Yo sé que la mató. Yo sé, Banu Jijek. ¿Qué sabes? ¿Qué más sabes? Ay, Tolón. Para ser la señora de la tienda, asesinó a mi tía Duro. Dios es el más grande. Le dije que no viniera, que hombres tan valientes como los guerreros estaban delante de él. Delidemir no habría dejado escapar a Noyan. Sería demasiado pedirle a un hombre tan valiente que dejara huir a ese perro sin pelear. Vengaremos a Delidemir y a todos nuestros soldados muertos, Ertugrul. Sin encontrar al traidor entre nosotros, no seremos capaces de lograr nuestra venganza. Ni de atrapar nunca a Noyan. ¿Cómo obtuvo Tangut el sello? ¿Por qué fue él contra Noyan? Las respuestas a estas preguntas están aquí. Nosotros escuchamos la respuesta de Saadet Inkopek, hermano. ¿Qué quieres decir, hermano? Un hombre que manipula a Tangut puede manipular a gente de nuestro campamento. Es el momento de hablar con Gumushtekin.
Banu Jijek, el collar significa mucho para mí. Aitolun mató a esa anciana que sabía todas sus mentiras. Gonjagul me amenaza con decir a todos que yo maté a esa señora con mi collar. ¿Qué más puedo decirte para que creas? La señora Duru fue una madre para mí y para mi hermana. Ella nos crió. Fue una segunda madre para nosotras. Ayúdame, por favor. ¿Me ayudarás a vengar a la tía Duru? ¿Lo harás, Banu Jijek? El collar está en la tienda del Bey Corwood. ¿Cómo estás, Gonjagul? Bien, mi Bey. ¿Y tú? Bien, gracias. ¿Cómo estás, Yokche? No sabe qué hacer por la emoción. No es fácil convertirse en la esposa de un Bey. Bueno, ella es afortunada por ser la esposa de un hombre como Tuktekin. Tienes razón, mi Bey. Yo siento la misma emoción en mi corazón. Con suerte, nuestra boda será muy pronto. Dios quiera. Yo espero no morir de la emoción antes de ese día, mi Bey. Dios quiera. Con tu permiso. Ella entró sin avisar, mi Bey. No pude detenerla. Salchan, ¿qué quieres? ¿Acaso no puedes decirlo más tarde? Yo sé lo que hacías con Aitolun antes de que muriera mi tía Duru, tío Korkut. ¿Qué dijiste? No trates de asustarme, tío. Escucha lo que tengo que decir. Salcha, tú estás loca. ¿Quién sabe? Tal vez. Pero escucha esto y podrás decidir si yo estoy loca o no. Siéntate. Tal vez no aguantes lo que te voy a decir. Siéntate. No te preocupes. Yo no hablaré esto con nadie más. Esto quedará aquí. Pero después, tú decidirás qué hacer con lo que te diré. La señora cuyo cuerpo fue encontrado justo fuera de nuestro campamento. ¿Recuerdas? Aitolun la asesinó, tío Korkut. ¿Sabes por qué? Yo le di a ella el valioso collar que mi madre me dio para que ella me hablara sobre ti y Aitolun. Ella me dijo que sabía aún más y quería que yo le diera mucho más oro para poder hablar. Cuando regresé de mi tienda para llevárselo, ella estaba muerta. Sé que Aitolun la mató. ¿Conoces el secreto que ella estaba a punto de decirme, tío? Yo ahora lo sé. Estoy completamente segura que Aitolun es la culpable de que mataran
a mi tía Duru para convertirse en la señora de la tienda. ¡Vete de aquí! ¡Dije que te vayas! El collar que le di a la anciana está ahora en tu tienda. Aitolun lo esconde para acusarme si yo hablo. ¡Maldita seas, mala mujer! Ni siquiera sabes lo que estás diciendo por los celos. ¿Por qué con Yagul será la esposa de tu marido? Mi collar está aquí, en este cofre grande. Si dices una sola cosa más, te mato. Si no te ocupas de esto, tú vas a ser para mí el segundo asesino de mi tía Duru, tío Korkut. ¡Quiero que lo sepas! Eres rápido, pero yo lo soy más. Como dije antes, el Beigun Doctu necesita entrenarte más. ¿No es verdad, Beyer Tugrul? Tienes razón, Beigun Mushtekin. Para entrenar desde hace mucho tiempo esperaba encontrarme con un guerrero como tú. Te invito. Claro que sí, Beyer Tugrul. Algo anda mal. Si el Beyer Tugrul dice entrenar, significa que quiere enseñarle modales. Es hora de enseñarle buenos modales a este tipo, hermanos. Vamos a ver qué le preocupa a nuestro Bey. Ah!
Al fin encontré el guerrero correcto para entrenar. Espero que seas capaz de encontrar al traidor que está consumiendo nuestro campamento desde adentro. Decir, Beyer Tugrul. Estoy hablando del sello que robaron de la tienda de mi madre, Beikum Ustekin. Es una traición tal que llega hasta Konya y hasta el regazo de los mongoles. Parece que quisieras decir algo, pero no puedes. ¡Dilo! Mirzade Tinkopek. No puedo dejar que los que van tras el Emir Sade Tinkopek sean capaces también de llegar a la tienda de mi madre. Es mi deber cortar las manos que llegan a nosotros. Quiero que lo sepas. ¿No sabes que yo lo represento? Todo lo que le dicen a él. Todo, absolutamente todo, me lo dicen a mí. Tú también me estás culpando, ¿verdad? ¿Ertugrul? ¿Qué es lo que estás haciendo? La lengua de tu hermano está tan entrenada como su muñeca, Beikum Doktu. ¿Qué quieres decir, Beikum Ustekin? Tu hermano me culpa a mí y a Sadetín Kopek. Él cree que yo robé el sello de la tienda de tu madre por órdenes suyas. ¿Oyes lo que estás diciendo, hermano? Ahora que tenemos paz, ¿te obsesionas con los emires de nuestro estado? Yo creo que un seguidor de Sade Tinkopek fue quien tomó el sello. Un sirviente suyo en el campamento. Entonces, cortarán mi mano, o acaso tu lengua, para que nuestro campamento, al fin y de una vez por todas, encuentre la paz, Beyer Tugrul. Beikum Ustekin. ¿Pero qué es lo que está haciendo esta malvada mujer?
Contrólate, Salchan. Hiciste lo correcto. Pase lo que pase contigo. Déjalo pasar cuando estés en el camino correcto. Deja que las rocas de ese camino lastimen tus pies en vez de los arbustos del camino equivocado. Salchan. Le dije todo al Bey Korkut. No te preocupes. Él no sabe de ti. No me importa si lo sabe. Estoy lista para hacer lo que digas. Tú eras igual de valiente cuando eras una niña. Esperaremos y veremos lo que el Bey Korkut hará. Ahora vete. No digas nada a nadie, pase lo que pase. Llegó el momento, Banu Shishek. Dejaremos que pase. No quiero que nadie más salga lastimado por esto. No dejaré que te pase nada. Si me pasa algo, te tocará cargar la bandera. No es necesario que las dos nos metamos en problemas. Ahora vete. Lo que tenga que pasar, pasará. ¿Qué demonios crees que haces, Ertugrul? ¿Eh? ¿Cómo pudiste decirle eso a Gumustekin? ¿Puedes probar de que sea ladrón y traidor como dices? Gundogdu, ¿qué sucede? Ertugrul se ha estado afilando la lengua todo este tiempo, madre, para cortarle la garganta a Gumustekin cuando llegue el momento. ¿Ertugrul? ¿Qué pasa, hijo mío? Yo sé por qué robaron el sello, madre. ¿Crees que fue Gumustekin? Mi hermano le puso su espada en la garganta frente a todos los guerreros y acusó a Gumustekin en el campo de ejercicios, madre. Nadie salvo ustedes dos sabía que Sungurtekin tenía el sello la noche que fue robado. ¿Cómo fue que Gumustekin supo que el sello fue robado de nuestra tienda? El emir Sadetin lo sabía también. ¿Acaso tú también, Sungur? ¿Eh? ¿También piensas como Ertugrul? Gumustekin robó el sello, se lo dio al emir Sadetin Kopek y él se lo dio a Tangu, ¿no es así? Sí, así es. Por el amor de Dios, hermano, ¿te volviste loco? ¿No tienes piedad? ¿Tienes alguna prueba? Estás acusando no solo a Gumustekin, sino también estás acusando a Sadetin Kopek. Aún no tengo prueba de eso, hermano. Pero tarde o temprano, la tendré. Así que la tendrás. Así que la tendrás. Mientras me quemaba en el desierto de todas estas guerras y dolores, me encontré con un oasis como Gonyagul. También destruiste eso, hermano. ¿Estás consciente de que el hombre al que culpas
¿Es el padre de la mujer que será mi esposa? Hermano, eso lo sé. Hermano, entonces, dime qué es lo que sabes. ¡Dinos! ¡Dinos! Para que madre también lo sepa. Dije lo que tenía que decir. Él dijo lo que tenía que decir. Este secretismo tuyo me está matando, hermano. Y a Sungur también. Y no sé con quién se acuestan Sungur y tú, pero a mí me parece que ellas los pusieron así. De ahora en adelante, no habrá verdad que permanezca oculta en la oscuridad, Bey. Llegaré tan lejos como pueda. Ve, hermano. Ve tan lejos como puedas. Vete al infierno, Ertugrul. Gundogdu. Que Dios me perdone. ¿Dijo lo que tenía que decir? ¿Qué significa eso? ¿Por qué no te quedas y nos hablas a mí y a mi madre? Dios mío, le puso una espada en la garganta frente a los guerreros, madre. ¿Eso es normal? ¡Qué vergüenza! ¡Es vergonzoso! Hermano, ten paciencia, Ertugrul. Puede tener razón. ¡Claro, hermano! ¿Qué significa que puede tener razón? ¿Y si no la tiene? ¡Eso es lo que me molesta! ¡Estoy harto de que haga todo a su modo! ¡No puede resolver todo así! Acabo de ver a Salchan. Salió de la tienda. ¿Qué quería de ti, mi Bey? Dijo todo lo que tenía en su mente. El sucio que tiene adentro le sale por la boca. ¿Qué más esperábamos? Aitolun, ella dice que sabe lo que pasó entre nosotros antes de que Duru muriera. Ella hará lo que sea para impedir el matrimonio de Gonjagul. Manchará a cualquiera, Bey. ¿Y acaso dijo algo más? Si Tuktekin sabe de todo nuestro romance antes de morir mi esposa, ¿cómo podré mirar a los ojos a mi hijo? Padre. Durante el entrenamiento, Ertugrul le puso una espada en la garganta a Gomustekin. Gundogdu llegó y lo separó. ¿Ves lo que pasa, mi Bey? Ertugrul está siendo obtuso. Mira a tus enemigos y toma precauciones. De otro modo, luego será muy tarde. ¿De qué habla, madre? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que ver eso con Ertugrul? Te lo juro, Ertugrul me las va a pagar. Le haré tragar las cosas que me dijo. Por esto, no pararé hasta destruir a quien quiera interferir en los planes que tengo. Hermano. ¿Estás bien? Supe lo que pasó. No estoy nada bien. Ertugrul sabe más de lo que pensé, Aitolun. ¡Me interrogó por lo del sello! ¡A mí! Y hay más, hermano. Salchan fue a hablar con Korkut.
Tía, ¿qué dices? Usar su collar para amenazarla no funcionará más, mi querida Gonjagul. Ella está esparciendo su veneno. ¿Y qué más dijo esa malvada mujer? Yo la seguí después de que salió de la tienda. Vi a Banu Jijek salir de su tienda. Al parecer está usando el amor de Banu Jijek por Duru. ¿Qué le dijo al Bey Korkut? Yo hablé después con Korkut. Ella le dijo que sabía lo que pasó entre él y yo antes de la muerte de su esposa, Duru. ¿Pero cómo? ¿Y si ella sabe más? Es imposible que ella sepa cómo murió Duru. No puede contarle a nadie lo de nuestro amorío. Korkut la echó de su tienda. Lo que más teme Korkut es la posibilidad de que Tuktekin lo sepa. Esto se está alargando demasiado. ¿Cuánto más durará? No tendremos paz hasta que Korkut muera, hermano mío. Tenemos que terminar esto antes de la boda. Tuktekin debe casarse con Yokche. No podemos posponerlo. ¿Se lo dijiste todo, Salchan? Todo. ¿Qué dijo? Me echó. Que alguien más supiera de su aventura lo molestó mucho. Y teme que Tuktekin se entere de todo. Por eso no puede hacer nada. ¿Y sobre la muerte de Duru? Creerá que yo lo inventé todo porque estoy celosa de Gonjagul. Pero él ahora tiene muchas dudas. Esto lo acabará, estoy segura. Ya veremos cuando hable con Aitolun sobre esto. Hice lo que tenía que hacer, Halime. De ahora en adelante le toca al Bey Korkut. Yo volveré a Konya como el cacique fronterizo. Cuando yo vuelva a estas tierras, Tuktekin debe ser el Bey. Ertugrul y Salchan. ¿Y si ellos están juntos en esto? Aún si no lo están, lo estarán. Esa mujer no se quedará tranquila. El genio está fuera de la botella ahora. ¿Qué haremos, padre? Tenemos que mantener el reinado de Gundoktu con firmeza. Gundoktu se preocupa por ti. No le gustaría perderte. Yo haré lo que pueda para fortalecer la ira de Gundoktu hacia Ertugrul. Si puedo hacerlo, provocaré a su querida madre también. Trata de hablar con esa joven Banu Jijek. Me gustaría saber qué tiene que decir.